intentar comprimir el tiempo, asumir riesgos, organizar y planificar el resto de la mañana para intentar acabar a la hora prevista. En acciones que se están llevando a cabo en formación profesional. El hecho de que estén aquí sentados Galicia, Navarra y País Vasco no implica que en otros territorios no se estén haciendo cosas en FP, ¿no? Pero bueno, era una manera también de equilibrar las mesas. Yo quería haceros un planteamiento a los ponentes. Bueno, primero vamos a establecer un orden, vamos a ir de oeste a este, ¿vale? Empecemos con Galicia porque tiene un poco de prisa también, a lo mejor se tienen que escapar antes, pero sí que os iba a pedir un esfuerzo por condensar, respetar los tiempos y sobre todo para después dar tiempo a que haya un poco de diálogo y que desde ahí podáis preguntar tanto a los que estamos, a los integrantes de esta mesa como a la anterior, porque si no es una pena, ¿no?, tener que llegar a final de tiempo y no tener oportunidad para hablar. Entonces, sin más, te doy la palabra a María Eugenia y te avisaré cuando estés a un minuto, te hago una señal, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, buenos días, rápidamente. Dar la enhorabuena a los organizadores de esta jornada, de este encuentro, porque creo que es muy importante pues que se puedan poner, aunque sea con poquito tiempo, pues en común todas estas posturas y la presentación de estos dos informes en el día de hoy. Y ya, bueno, voy rápidamente. En Galicia, y como en esta mesa estamos centrados en la parte de formación profesional, voy a ir directamente a este ámbito. Simplemente decir que, bueno, nosotros tenemos un plan integral de emprendimiento en el sistema educativo, un plan que surge en el año 2010. Previo a eso habría ya varias actuaciones, pero en este plan pues, se recoge, digamos, toda una actuación de cara a fomento del emprendimiento, con objetivo fundamental es avanzar en la cultura emprendedora en toda la comunidad educativa, desde los niveles de primaria hasta todos los niveles no universitarios, no está la universidad incluida, porque bueno, entendemos que sí tiene sus actuaciones, pero de forma autónoma, podríamos decir, no está en este plan, y en el que de alguna forma se trabaja también de forma integral, no solamente en los niveles educativos todos que incorpora, sino en el tratamiento del emprendimiento. Es decir, trabajamos el emprendimiento desde todos estos puntos de vista o ámbitos que se vienen hablando a lo largo de hoy, es decir, desde el ámbito de los valores propios al emprendimiento, desde el ámbito del emprendedurismo o intraemprendedurismo, como se quiera decir, y desde el ámbito propiamente del emprendimiento efectivo, es decir, del acompañamiento a la generación de empleo a través de la creación de empresas. Todos esos ámbitos están recogidos en el plan de emprendimiento. Son muchas también los programas y actuaciones que tenemos referidos a todos estos ámbitos. Concuerdo con lo dicho también en la importancia, en la gran importancia que tiene la formación del profesorado, es decir, el papel clave que decía Ania del profesorado en todo este proceso. Y ahí también tenemos unas líneas específicas de actuación. Tenemos un plan de formación del profesorado anual en el que hemos incorporado diferentes cursos de formación del profesorado que van desde la gestión de patentes hasta la elaboración de un plan de empresa, responsabilidad social empresarial y todos aquellos aspectos relacionados con el emprendimiento, hasta también otras relacionadas con valores emprendedores. Y tenemos luego unas líneas específicas de formación que acompañan a los proyectos que se ponen en marcha. Es decir, todos aquellos proyectos que se ponen en marcha llevan un acompañamiento de formación al profesorado y de asesoramiento en el proceso de realización de esos proyectos. Y tenemos también otra línea que me voy a centrar un poquitín ahora como destacado de lo que voy a exponer de FP. Y es que en Galicia lo que tenemos es una red de centros que tienen ubicados viveros de empresas, que tenemos una red de viveros de empresa establecidos en los propios centros educativos, que tienen mucha relación también con nuestra red de centros integrados de formación profesional. La red de centros integrados de formación profesional, tenemos 19 centros en Galicia, está actuando como una lanzadera a efectos de emprendimiento y arrastrando con ella a todos muchos otros centros detrás a nivel de formación profesional. Entonces, tenemos una red también en este momento de 19 centros, esta semana empezó a funcionar el número 19, de empresas que funcionan en red también, es decir, tenemos viveros en 19 centros educativos de formación profesional, pero que están funcionando también como una red de viveros única. Y esa la previsión es que en este curso tengamos por lo menos 6 viveros más en funcionamiento. Esa red
un minuto. Bueno, esa red, digamos que está no solamente funcionando para los centros donde está ubicada, sino que cualquier alumno que esté cursando cualquier enseñanza del sistema educativo de Galicia o que haya finalizado sus estudios en los últimos 4 años puede disponer de los servicios de esta red de viveros. Servicios gratuitos, instalaciones y bueno, medios y asesoramiento específico para la puesta en marcha de los proyectos y tal. Y luego, si tenemos tiempo, pues incidiré un poquito más en ese tema y simplemente rápidamente decir que el plan de emprendimiento del sistema educativo de Galicia está incorporado, nace con el apoyo directo de la Consejería de Economía, en concreto con el Instituto Gallego de Promoción Económica de Galicia, pero está encardinado, digamos, en todos los planes a nivel autonómico, planes de juventud, cualquier plan, digamos, de los que tiene cabida el emprendimiento, están incluida nuestra actuación de Eduemprende, que es así como se llama el plan de emprendimiento. Tenemos también una ley gallega de emprendimiento del año 2013 y también esa ley gallega dedica un capítulo al emprendimiento en el ámbito educativo y específicamente recoge nuestro plan de emprendimiento apoyándolo y potenciándolo y también esta red de viveros que formará parte, que en estos momentos se pondrá en marcha también, de la red Emprende de Galicia, que es pues, una red conjunta de todas las digamos, instalaciones o instituciones que se dedican a fomentar y apoyar el emprendimiento activo. Vale, gracias, Eugenia. Pasamos a País Vasco, Miguel, si te parece. Nos cuentas así lo mismo, ¿no? Te aviso cuando... Vale, no sé si voy a ser capaz de hablar tan rápido, pero es una habilidad contra cualquiera, pero creo que no la tengo. Bueno, en primer lugar, buenos días y dar las gracias, lógicamente, tanto al Ministerio como a los responsables del estudio, por esta invitación. Euskadi, como pasa muchas veces, tiene una particularidad, que es que hay un elemento intermedio entre lo que es el Gobierno Vasco y los centros, en este caso, de formación profesional, que es Técnica, que es donde yo pertenezco. Técnica es el Centro de Innovación de Formación Profesional en Euskadi. Contamos con 5 áreas de trabajo, innovación aplicada, internacionalización, investigación de métodos y procesos de aprendizaje, y, por último, emprendimiento y gestión del cambio. Explico lo que es Técnica porque es un poco quien se encarga de coordinar todo lo que es la estrategia del emprendimiento en la formación profesional y está muy vinculada, lógicamente, a la innovación, que es lo que se hablaba antes, ¿no? Entonces, en Técnica nosotros queremos creer que somos capaces de diseñar una estrategia en el ámbito del emprendimiento que sea integral desde la parte de la cultura emprendedora a la parte incluso ya casi de la creación de la mediana y gran empresa, que es uno de los proyectos piloto que estamos gestionando y que luego explicaré muy, muy brevemente. Con respecto al ámbito de los planes, nosotros, tal y como figura en el estudio, nos debemos a 2 planes. Un plan interinstitucional que busca juntar todas las distintas actuaciones públicas en el ámbito del emprendimiento, es decir, coordinarlas todas de forma que todas sean parte de un todo. Y un segundo plan, que es el plan, propiamente dicho, de formación profesional, que tiene un eje específico, que es el de emprendimiento activo, que lo que busca es, como decía antes, coordinar los diferentes programas en un modelo más integral, digamos, y sistematizado lo que es el emprendimiento en Euskadi, ¿no? Sí que es verdad que el primer objetivo, el interinstitucional, es un poquito más complicado. Cada uno, aunque todos navegamos hacia la misma dirección, cada uno va en su barco y no siempre es sencillo, y más con los diferentes niveles institucionales que tiene Euskadi, donde las diputaciones, más allá de coordinar municipios, como ocurre en el resto de comunidades autónomas, tienen unas competencias muy, muy específicas. Pero bueno, sí que es verdad que en el cuarto plan de formación profesional, en el eje de emprendimiento activo, bueno, lo que se nos solicita o lo que se pretende que hagamos es, por un lado, fomentar la cultura emprendedora en el seno de la formación profesional, en todas las actividades y etapas formativas, y en segundo lugar, aumentar y generalizar la creación de empresas en la formación profesional en colaboración con otros agentes, buscando también el desarrollo de proyectos empresariales con potencial crecimiento de futuro. Es decir, que vinculamos mucho la cultura emprendedora, por un lado, a lo que luego posteriormente sería la creación, propiamente dicho, de empresas con diferentes programas de los que estamos bastante satisfechos y os los paso a contar un poco, ¿no? Empezamos con Incas Empresa. Todos tienen nombres en euskera, los traduzco. Incas Empresa es Aprende Empresa. Básicamente es un programa
de cultura emprendedora, en el que los alumnos y las alumnas, a lo largo de un ciclo, tienen que diseñar una empresa simulada, pero no solo una empresa simulada, sino que al final del ciclo se organiza, desde Técnica organizamos una especie de feria de ICAS Empresa en Eibar, donde las diferentes empresas simuladas ponen un stand. Por lo tanto, los productos no son solo productos simulados sobre el papel o en ordenador, sino que realmente tienen que producirlos. Es decir, si dicen que van a hacer una empresa de magdalenas, a la feria de ICAS Empresa llevan magdalenas. Incluso hay veces que hasta las venden por un euro, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues son chavales y chavalas de ciclos de entre 15 y 16 años que efectivamente llegan hasta el final, hasta el punto de que algunas incluso se convierten en asociaciones de forma que puedan empezar a funcionar también como empresas, ¿no? En segundo lugar, tenemos el programa Urrashbat, un paso, que es un programa de tutorización clásico de emprendimiento. Un minuto, cuatro programas. No, es que no era capaz de hablar tan rápido, lo sabía. Bueno, un programa de tutorización con viveros y en el que básicamente en los 10 años que llevan activo se han tutorizado más de 1.200 proyectos, de los que 500 empresas siguen activas a día de hoy. Es decir, tenemos un ratio de supervivencia en las empresas de un 66%, muy por encima de lo que sería un modelo de emprendimiento habitual o normal, o más que normal, perdón por la expresión, fuera del ámbito de la formación profesional, es decir, lo que sería el emprendimiento en general. MAE, o metodología acompañada avanzada de acompañamiento al emprendedor, este elemento quizás es algo más novedoso, es la formación de en torno a 30 horas que organizamos para los dinamizadores de Urrashbat, es decir, de forma que no tengan que llevarlo todo sabido a los profesores y las profesoras, sino que seamos capaces darles las herramientas de forma que esos procesos de tutorización vayan de alguna manera orientados y más o menos articulados en torno a los mismos conocimientos. Les damos herramientas en el ámbito del marketing, los planes de negocio, y sobre todo, y hacemos también mucho hincapié en la parte más de coaching, que tiene tutorizar nuevas empresas para alumnos y exalumnos de formación profesional, que estamos hablando de chavales y chavalas que con 20, 21 años se dedican a o se deciden a poner su empresa. Tenemos un par de proyectos nuevos, como es Centro Emprendedor y Emprendimiento Innovador, pero veo que ya no me da tiempo a más, así que si eso bueno, luego... va a haber tiempo después para hacer preguntas. Yo tengo alguna pregunta aquí para vosotros también, o sea que habrá tiempo. Pues nada, sin más dilación, Roberto, cuando quieras, Navarra. Egunon, buenos días. Lo mismo, gracias por invitarnos a participar y a escuchar vuestras experiencias. Bien, voy a empezar también con la estructura. También nuestra estructura es diferente, es mixta, con lo cual yo creo que merece la pena. En el 2010 aproximadamente se crea la Fundación Moderna en Navarra y esa fundación es la que diseña, en sus funciones están diseñarla, vigilar y coordinar la estrategia moderna. Esa estrategia moderna ya tiene en su principio dos partes, una educación, talento y capital humano y otra emprendimiento, es de su origen, pero es en el 2013, del 13 al 15, cuando crean el plan de emprendimiento moderna. Entonces, esta empresa o este plan acabaría ahora en el 2015. En estos momentos, y digo ya, nos situamos en cómo estamos o cómo va a ser el futuro, la Fundación Moderna desaparece, pero no los planes que está llevando ni las funciones. Estas funciones y estos planes entran a una sociedad pública, Sodena, y de la estructura que estaba por debajo de la Fundación sigue siendo básicamente la misma. Se plantean en este momento, entonces, dos puntos. El 30 de marzo se publicará una reflexión sobre la revisión de los planes que estaban dentro de la Fundación Moderna y se prevé para finales de agosto un nuevo plan de emprendimiento, además de otros nuevos planes que llevaba esta fundación. Así que esta sería la situación actual. Bien,